continuamos en este programa especial aquí en la Asociación Rural de Florida, donde se ha desarrollado esta actividad de otoño de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, donde ha jurado el ingeniero agrónomo Lucas Greminger, que además ha sido presidente, expresidente de la sociedad. Y le escuchábamos comentar allí acerca no solo del volumen de esta muestra, sino además de la calidad y de la uniformidad de lo que se ha presentado. Me gustaría que en esta instancia nos comentaras un poco qué impresión te has llevado de esta muestra y qué significa lo que has visto en cuanto al desarrollo del Angus en Uruguay. Bueno, Jorge, buenas tardes a la audiencia. Mirá, la verdad que la muestra muy buena. Yo sabía que iba a ser una muestra exigente, exigente para el jurado por el nivel y por la cantidad de lotes que hubo, y realmente fue así. Muchos lotes muy, muy útiles, muy el tipo de animales que tenemos que hacer, y que yo creo que son los responsables de que el Angus esté creciendo como está creciendo acá en el Uruguay. Vacas moderadas, sin excesivo tamaño, con características que muestran la fertilidad que tienen. En fin, la verdad que es un placer encontrar una exposición como esta acá en Florida. Habla muy bien también del trabajo de la Asociación Rural de Florida, eso hay que reconocerlo. Es muy bueno que haya esta cantidad de animales de este nivel, y por algo están empezando a salir negocios como este negocio que sale de China ahora, un barco que quiere llevar 5.500 vaquillonas para usar como reproductoras. Eso es porque ya tenemos volumen y tenemos calidad. Una muestra donde la genética y el biotipo han estado muy presentes, pero también un comentario que quiero destacar del jurado, de ti mismo, cuando estabas haciendo algunos comentarios acerca de que te gustaría, en el caso de los animales de pedigree, tener más datos. Un trabajo que ya viene realizando la sociedad junto con el INIA, y que seguramente para próximas instancias se va a contar con esos datos fundamentales para seguir realizando las selecciones genéticas, ¿verdad? Sí, eso está bueno aclararlo, Jorge, porque no todo el mundo lo sabe. En la prueba de evaluación del Angus uruguaya, que ya tiene 30 años, más de 30 años, que se hace con INIA y con Facultad de Agronomía, están entrando alrededor de 10.000 animales por año. De esos 10.000 animales, hay casi 2.000 animales que son de transferencia embrionaria. Y como son animales que se desarrollan y nacen de un vientre que no es el vientre materno, si no tenemos cómo evaluar el efecto de ese vientre, no podemos después generar un EPD. Pero hoy hay tecnologías, hay maneras de poder desarrollar el EPD, y estamos trabajando con INIA para poder hacerlo, porque 2.000 en 10.000 es un 20%, y es justo los animales de transferencia embrionaria, que es donde todo indicaría que está lo mejor de la genética, ¿no? Un tema que no le planteé en la entrevista que le realizamos a Álvaro Díaz Nadal, que es la próxima realización del Congreso Mundial de Angus en Uruguay. ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Cómo lo vienen organizando? Una instancia que seguramente les llevará una tarea fundamental, ya que es la vidriera del Angus uruguayo hacia el mundo, ¿no? Sí, Jorge, creo que es muy importante para el Uruguay, no solo para el Angus. Nosotros somos parte de la ganadería del Uruguay, ya somos una parte muy importante, porque lo vemos en la pantalla, más de la mitad del ganado de carne en Uruguay tiene hoy genética Angus. Pero es una oportunidad de mostrar lo que hacemos, de mostrar el país al mundo, la ganadería esta que hacemos a cielo abierto, el tipo de ganado que tenemos, británico, que nos da, bueno, las carnes también tan distintivas que tenemos. Así que es una gran responsabilidad, faltan 2 años, pero van a ser 2 años de mucho trabajo, sin duda.